¡Hey! ¿Qué pasa, mi bola? Aquí estamos con la parte 28 de Spyro el Dragón y bueno, continuamos con el mundo de Egnasty. Además, toca ir a por Egnasty Snor, a por el mismísimo Madafaka que tantos problemas nos ha generado. Entonces, nada, vamos a por el Pipo. Es decir, que es el último mapita normal, vamos a decir, es. Tenemos 97% del juego, con este conseguimos el 100% base del juego, ¿vale? Como habréis visto en la guía, pone 120% porque hay un 20% que se consigue en el último mapa extra, vamos a decir, ¿vale? Entonces lo veremos en el próximo vídeo, eso sí. ¡Hello, Egnasty! Aquí está el dragoncito que te va a romper esa coraza. Entonces nada, comencemos. Decir que aquí hay que ir pillando ahora unas llaves, bla bla bla, para poder llegar a él. Porque como podéis ver, no podemos llegar a su plataforma. Ahora nos toca perseguir a los motherfuckers ladrones. En este caso, ladrones de llaves. Cuidado que nos tira. Mira, mira, nos intenta convertir en cristal, el motherfucker. Ten cuidadito. A ver, no estarse mucho quieto. Vamos a ver. Ok, ya lo tenemos. Entonces nada, vamos a perseguirle a por la primera llavecita, ¿vale? Siempre intentar atajar lo más que podáis para pillarlo. ¡Me ha costado nada! Esperaba que me costase un par de vueltas, ¿vale? Es lo que suele ocurrir en estos casos. Pero bueno, ok, me vale. Hemos pillado la llavecita rápido. Ya os digo, lo único que hay que hacer es un poco pillar las curvas, ¿vale? Cerradas para ganar tiempo. Entonces nada, vamos a la primera puerta. Tenemos la llavecita. Y de nuevo otro ladroncillo al que perseguir. Este ya ha tomado la delantera. Ya olvídate de pillarlo, muerte. Así que vamos a ir limpiando, ¿vale? Total, siempre hay que hacer un poquito dos vueltas, ¿vale? Al menos, una para pillar la llave y otra para recoger las cosillas. Sobre todo estas, que aquí no podemos hacerlo mientras corremos. Bueno, sí que se puede, pero no nos vamos a volver locos tampoco. Taca, taca. Entonces, bueno, ahí está Egnasty y ahí está el Madafaka. Así que, ¡let's go! A por él a toda leche. ¡Vamos a por él! Ya sabéis, hay que cortar todo lo que podamos. Hay que cortar todo lo que podamos. ¡Fuck yeah! ¡Oh, qué facilito, qué rápido ha sido! Es más, esperar, me voy a volver para atrás, que tengo el camino más fácil. Y bueno, ya tenemos la llavecita para abrir. Aquí. Deja de dispararme, madafaka. Ya huye, ya sale por patas. Lo tenemos, lo tenemos. Buah, y este cabroncete no es por nada, pero en su día me costó saber cómo matarlo. Y bueno, nada más hay que perseguirlo, ¿vale? Y darle, atacarle en la última plataforma donde nos lo encontramos. Va a correr en bucle casi infinito, así que hay que tener cuidado y darse prisa, ¿vale? Decir que de primeras, lógicamente, voy a limpiar todo, ¿vale? Como siempre. No tengo prisa, no quiero correr, ¿vale? Hay que hacer las cosas bien. Teque, teque. Pillamos todo. Ups, ups. Ahí lo tenemos. Pum, pum. Ahí. Teque, 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 teque. Y bueno, vamos pillando todo por el camino, ¿vale? Sencillito. Teque, 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 teque. Acá, que no se nos olvide nada, que luego nos volvemos locos buscándolos. Mira, ¿veis? En esa plataforma es donde hay que alcanzarlo y atacarle, ¿vale? Pero nosotros a lo nuestro, primero. Seguimos ahí, carrerilla, vamos haciéndonos también con el, con la carrera, ¿vale? El camino para saber luego por dónde atajar y cómo hacerlo. Ahí no hay nada, vale. Ahora, ups, a por él. ¡Let's go! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Ahí acabamos! ¡Ups! ¡Ups! ¡Let's go! No pasa nada aunque se aleje, ¿vale? Luego se le alcanza bastante bien en esta zona. Tu, 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 tu. Tu. ¡Oh, lo toma ahí! Me como la pared. No pasa nada. Vamos a por él. Vamos a por él. Total, no lo podéis alcanzar, ¿vale? Solo hay que seguirlo hasta la plataforma. ¡Oh! ¡Ea! Y atacarle, ¿vale? No pasa nada. Como habéis visto, ningún problema, sencillito. Y nada, ya podemos continuar hacia el final. Vamos a por otra carrerilla. Aquí lo mismo, hay que darse prisa, ¿vale? Hay que ir a toda leche. Bueno, a ir a toda leche, a todo lo que podáis, ¿vale? Porque como veis, se van encogiendo las plataformas. Y tenemos que llegar al final vivos, a poder ser.
Vamos a ver, ahí estamos, atajar todo lo que podáis y... ¡el golpe final! ¡Bitch! ¡Jefazo final del juego, people! Siento haber tardado. Ahí lo tenemos. Así me había olvidado. Entonces nada, se acabó. De Nasty Nork. ¿Nasty Nork? Escuchamos. Está frito. ¿De nuevo hay orden en el reino de los dragones? Bueno, casi. Todavía me quedan algunas joyas que recoger. ¿Y qué harás después? El cielo es mi frontera. Pobre. El cielo es mi frontera. Pues ya está. Ya está, people. Eso ha sido todo. Como veis, ahí tenemos los créditos. Eso sí, ahora volveremos al mundo de Nasty Nork, ¿vale? Nos volverá a aparecer el último dragoncito ahí que teníamos para salvar. Y queda el último mapa por hacer, ¿vale? Pero para no haceros perder el tiempo, eso lo vemos ya en el siguiente vídeo con el último mapa y última parte del juego, people. Se acaba. Es una pena, pero bueno. Chao, people. Espero os haya molado. Dale like, favoritos, cualquier cosilla y comenta cualquier cosilla. Y nos vemos en el último vídeo. Chao.